Gracias, Arturo, por esa presentación. Continuando pues con los trastornos hipertensivos, los que tuvieron la oportunidad de estar en la sesión anterior con la charla de la doctora Escobar, hay algunas cosas en las que vamos a coincidir porque vamos a hablar específicamente de crisis hipertensiva y cuál es el manejo seguro para esta entidad que es bastante prevalente. Primero, tener en cuenta que no es raro para todos nosotros. Cada año mueren 63 mil mujeres en el mundo por preeclampsia y eclampsia, y el 99% de estas muertes ocurren en países en vía de desarrollo. O sea que parte de este número, obviamente, lo estamos aportando nosotros como Colombia, que somos un país en vía de desarrollo. Rápidamente, pues ya nos lo mostró María Fernanda en una diapositiva, el 27% de las mortalidades maternas son secundarias a trastorno hipertensivo, seguido de las hemorragias, o sea que es una patología a la cual debemos poner bastante cuidado, siendo la primera causa de muerte en Colombia. Entonces vamos a empezar diciendo que existen tres errores en el manejo de la preeclampsia y son errores clave, y me van a decir ustedes si no sucede generalmente en nuestros centros hospitalarios. Primero, es una respuesta. Es una respuesta inapropiada en presencia de hipertensión arterial y embarazo, mayor de 140-90. Doctor Santa Cruz, la paciente tiene 140-50. Ah, sí, pero ¿a qué hora le tomaste la presión? No, tomásela en un ratico más. La paciente vino caminando, vino en bus, estaba corriendo, pero todos desestimamos realmente esta cifra de tensión arterial mayor de 140 en la paciente embarazada. Cuando debería ser al contrario, si yo tengo una paciente en embarazo y me dice la enfermera o me dice el interno, el estudiante que tiene más de 140-90, inmediatamente yo debo disparar una alerta en esa paciente para ver qué es lo que está pasando. Segundo, una respuesta inapropiada en la presencia de hipertensión arterial severa en el embarazo cuando tenemos cifras mayores de 160-110. ¿Ya? Y muchas veces nos dicen, la paciente tiene 160-110, no, esperemos un ratico, dale un nifedipino de 30, dale un nifedipino de 10 y esperemos a ver qué pasa con la presión, pero todos subestimamos realmente y respondemos de manera inapropiada y muchas veces tardía cuando la paciente tiene más de 160-110. Y la tercera, el tercer error es la falla en reconocer y tratar el edema agudo de pulmón en la paciente preeclámptica. Ya nos olvidamos de todo, estamos muy pendientes de las cifras de tensión arterial, estamos pendientes del sulfato de magnesio, estamos pendientes de los líquidos, pero muchas veces subestimamos que la paciente en esa condición nos puede hacer un edema agudo de pulmón y esa es otra de las causas por las cuales las pacientes preeclámpticas se complican y se nos mueren. Entonces, existen en el manejo de la crisis varios escenarios. El primero es la persistencia de las cifras de tensión arterial, o sea, la paciente que persiste con hipertensión, la paciente que le hemos hecho diagnóstico de preeclampsia, que hemos manejado la preeclampsia, pero que persiste con cifras de tensión arterial elevadas. La paciente con hipertensión de nuevo, pero que aparece en el posparto inmediato, muchas veces subestimamos también el posparto, y hay pacientes que ingresan a nuestro servicio, a la sala de partos, a trabajo de parto y llegan, no, es un trastorno hipertensivo el embarazo, entonces la monitorizamos, pero después cuando sale y tiene el parto, todo el mundo subestima a la paciente, la mandan por allá al último rincón, y muchas veces esa paciente es la que nos puede hacer realmente una crisis hipertensiva en el posparto. Y la otra es la hipertensión, la paciente que hace crisis posteriormente, una vez le hemos dado egreso en los siguientes 40 días del posparto. Entonces, ¿qué buscamos tratando la crisis hipertensiva? Obviamente, prevenir el compromiso de órgano blanco. ¿Y cuáles son los órganos blancos fundamentales que se ven afectados? Pues obviamente el cerebro, en la paciente que tiene crisis, los accidentes cerebrovasculares, el corazón y el riñón, digamos que son los órganos blancos más importantes a tener en cuenta en ese momento. Entonces, ya lo decía María Fernanda en su charla, me parece que no está mal volverlo a repetir, la monitoría que debemos hacer y la evaluación hemodinámica de estas pacientes.
monitoría no invasiva, que es lo que generalmente la gran mayoría de nosotros y en los centros, sobre todo en los centros de nivel 1, tenemos, y la monitoría invasiva, que obviamente está reservada a las instituciones que tienen una unidad de cuidado intensivo y donde podemos monitorizar de manera invasiva. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Ya mostraba ella un caso muy parecido. Esta es una paciente en nuestro centro con una línea arterial en la unidad de cuidado intensivo, donde la tensión arterial marca 203-133 a través de la línea arterial, y miren que el Dinamat simplemente me está marcando 148-103. Entonces, esto nos obliga a pensar que muchas veces, si nosotros el único recurso que tenemos es la monitoría no invasiva, pues probablemente pensando que estamos en una paciente que tiene unas cifras de tensión arterial estables, probablemente las cifras de tensión estén mucho más elevadas. Entonces, estos son los 10 diamantes para la prevención de la muerte materna, y dentro de esos 10 diamantes tenemos dos. Uno es: toda paciente con preeclampsia que tenga síntomas respiratorios, lo primero que debemos hacer es tomarle una placa de tórax y descartar que esa paciente esté haciendo un edema agudo de pulmón. Y dos: toda paciente con más de 160-110 durante un periodo de 15 minutos o más que persista, eso es una crisis hipertensiva, es una emergencia hipertensiva, y debemos actuar como tal en ese momento. Y son una de las 10 claves de los diamantes para la prevención de la mortalidad materna que podemos intervenir. Entonces, algo que nos preocupa muchas veces con las cifras de tensión arterial es el accidente cerebrovascular. Y este trabajo es para mostrarles que debemos tener muy en cuenta cómo en este estudio, donde se tomaron 25 pacientes, el 95% de las pacientes que hicieron accidente cerebrovascular eran pacientes que tenían cifras de tensión arterial diastólicas por arriba de 160, a diferencia de la diastólica. Entonces, muchas veces también subestimamos las cifras de tensión arterial diastólicas, cuando realmente estas cifras por arriba de 160 son las responsables de la mayoría de los eventos cerebrovasculares en las pacientes con preeclampsia. En conclusión, este trabajo lo que nos dice que es necesario el tratamiento antihipertensivo en pacientes con preeclampsia severa cuando la presión sanguínea sistólica alcanza o excede los 150 y 160 milímetros de mercurio. Y vuelvo y repito, muchas veces estamos mucho más pendientes de las cifras de tensión arterial diastólicas que las sistólicas, cuando esta sistólica es la responsable de la mayoría de los eventos cerebrales. Tener en cuenta algunas definiciones, también ya se han dicho en las charlas que hemos tenido, pero esta definición específicamente es de emergencia hipertensiva. Publicado ya la definición en este seminario de pneumatología, donde nos dice que la emergencia hipertensiva incluye emergencia y urgencia, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la paciente que tenga más de 160-110 durante 15 minutos o más, o sea que es una cifra de tensión arterial que persiste, para que nosotros hablemos de la definición de crisis hipertensiva que toma la urgencia y la emergencia como tal. Entonces, tenemos dos tipos de crisis: la urgencia, ustedes saben que los internistas hablan de urgencia hipertensiva y hablan de emergencia hipertensiva, para nosotros va a ser mucho más importante la emergencia hipertensiva, que es la paciente que tenga más de 160-110 de tensión arterial y tenga diagnóstico de preeclampsia o de eclampsia. Esa paciente es una paciente que está en emergencia hipertensiva y obviamente debemos actuar de manera inmediata, debemos disminuir las cifras de tensión arterial por debajo de 140-150 la sistólica y por debajo de 90 o 100 la diastólica, o lo equivalente a un 15-25% de las cifras de tensión arterial que tengamos en este momento. ¿Cuál es la recomendación? De primera línea, el tratamiento endovenoso. Sin embargo, vamos a ver ahora unos trabajos donde muestran cómo es mucho mejor el resultado del nifedipino oral que el mismo labetalol endovenoso, y existen pues diferentes esquemas de manejo. Es importante tener en cuenta que todos estamos hablando el mismo idioma, pero digamos que el tema, perdón, estamos hablando del mismo tema, pero el idioma es diferente, y eso lo vivimos con los colegas internistas, y en muchas instituciones donde los ginecobstetras no estamos metidos en el manejo de las pacientes obstétricas en las unidades de cuidado intermedio o intensivo, quien maneja a la paciente es el internista, y probablemente la definición para el internista de qué es una emergencia hipertensiva es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, entramos a la unidad, la paciente tiene 180, 120, y para él eso pues es bien, porque probablemente para un paciente
paciente hipertenso de 70 años, pues está controlado con 180, 120 de presión. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hablamos del mismo tema, pero el idioma es diferente. Para los internistas, ¿qué es normal? Aquí tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica. Es normal la tensión arterial por debajo de 120 y 80. Es hipertensión entre 120 y 139 la sistólica y 80-89, para nosotros sigue siendo normal, o sea, no entra dentro de la clasificación de trastorno hipertensivo del embarazo. Para ellos, hipertensión arterial estadio 1 es la paciente que tenga entre 140 y 160, para nosotros ya estas dos son hipertensión. Y para ellos, hipertensión arterial estadio 2 es cuando la sistólica está por arriba de 160, pero para nosotros ya es crisis hipertensiva, y eso es lo que yo quiero anotar. O sea, muchas veces quien maneja la crisis es el internista, y realmente nosotros somos los que deberíamos manejar la crisis de la paciente y tener en cuenta, porque para el internista 160 pues todavía está bien, pero para nosotros ya es una crisis hipertensiva que necesita de un manejo inmediato. Entonces, cuando tengamos manejos multidisciplinarios o no tengamos la capacidad o nuestro centro no maneje las pacientes desde el punto de vista del servicio de ginecobstetricia, hay que tenerlo en cuenta para hacer el trabajo en equipo. Entonces, la gran conclusión: crisis, tensión arterial sistólica mayor de 160 y o tensión arterial diastólica mayor de 110. No tienen que ser las dos, puede ser una. Si la sistólica está por arriba de 160 pero la diastólica está normal, si las dos están elevadas o si simplemente la sistólica está normal pero la diastólica está elevada, hacemos el diagnóstico de una crisis hipertensiva. Entonces, ante la crisis tenemos que establecer un plan de manejo y debe ser una estrategia eficaz, no irnos con la crisis, sino que debemos intervenir de manera inmediata y obviamente debemos tener en cuenta la circulación, la reducción de la tensión arterial, la infusión del sulfato de magnesio en estas pacientes, el sostenimiento del manejo, el impacto que puedan tener en el órgano blanco y el soporte y el seguimiento ambulatorio que podemos darle a estas pacientes. En circulación, importantísimo, ya decía la doctora María Fernanda, tuvimos la oportunidad de participar en un programa del ministerio y recorrer muchas zonas inhóspitas de nuestro país donde no tienen ni siquiera pues un nifedipín oral, y esta era lo que nosotros tratamos de transmitir: siempre asegurar dos accesos venosos con catéter 16 y 18, colocar sonda vesical si es posible, iniciar cristaloides a un cc kilo hora como el volumen total administrado incluido en el sulfato de magnesio, y muchas veces vemos que le ponemos a la paciente una infusión de líquidos, luego el sulfato de magnesio, luego la oxitocina, pero todo está diluido en líquidos y obviamente podemos llevar a esa paciente a una sobrecarga y edema pulmonar. Reducción de la tensión arterial, ¿con qué? Nifedipino puede ser una opción oral, nifedipino tenemos más acceso, ya hoy en día con todo lo que ha hecho el ministerio ya hay la betalol endovenoso en otros centros, pero si no tenemos nifedipino, 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis, nifedipino de 10 miligramos para la crisis, no nifedipino de 30 miligramos que de acción retardada, la betalol en bolos de 20, 40, 80, 80 hasta no exceder una dosis máxima de 300 miligramos, o vasodilatadores endovenosos tipo nitroprusiato de sodio que se pueden usar en la crisis. ¿Cuál es la meta? La meta es lograr una tensión arterial sistólica entre 140 y 150 y una tensión arterial diastólica entre 80 y 100 en la paciente que aún está embarazada. Si la paciente la hemos desembarazado, entonces la meta de la tensión arterial diastólica debe ser por debajo de 90 en estos casos. Infusión del sulfato de magnesio, pues aquí estamos entre colegas, ginecobstetras, y muchas veces uno podría decir, no, el ginecólogo sabe cómo es la dosis y el manejo, pero nosotros nos pudimos dar cuenta en todo Colombia que los mismos colegas ginecólogos y obstetras muchas veces no tienen claro cuál es el manejo y cuál es la dosis del sulfato de magnesio. Impregnación, en un inicio dos ampollas en 150 o en 100 de solución salina para pasar en 20 minutos, un total de 4 gramos y un mantenimiento de 4 ampollas en 500 centímetros para tener una dosis más o menos de un gramo hora, que sería 67 cc hora. En caso de toxicidad del sulfato de magnesio, ya sabemos que podemos repetirla con gluconato de calcio y obviamente en estos servicios debe existirlo. Sostenimiento, la S de sostenimiento, entonces ahora sí el nifedipino en cápsulas de 30 miligramos, siempre que manejemos la crisis yo debo darle manejo a la crisis y debo adicionalmente iniciar el manejo de mantenimiento, que esto lo hacemos con nifedipino de 30 miligramos, una cápsula vía oral cada 8 horas o dependiendo de la necesidad pues podemos ajustar la dosificación.
Y posteriormente, pues vamos a hacer una transición con los medicamentos orales para continuar el manejo de la paciente hipertensa. Impacto de órgano blanco, solicitud de paraclínicos para evaluar sistema hematológico, hepático, renal y imágenes pues, de acuerdo a la necesidad de la paciente. Si una paciente que hizo una eclampsia probablemente va a requerir de manejo de imágenes, un TAC cerebral o una resonancia dependiendo el caso de la paciente. Y el soporte y el seguimiento, según la COG, el Colegio Americano, recomienda que la paciente no debe ser egresada del centro por lo menos 24 horas después de que haya mantenido las metas de cifras de tensión arterial. Y a veces nos apresuramos, la paciente tiene ya 6 horas de cifras de tensión arterial estables y la mandamos para la casa. Se le puede dar cuidado en casa, control ambulatorio cada semana, estas pacientes deben egresar con un control, no pueden irse para la casa y desaparecerse del mapa, consejería de planificación familiar y obviamente el riesgo cardiovascular y la necesidad de continuar con tratamiento antihipertensivo 6 a 8 semanas después del posparto. Entonces, en la reducción, pues ¿cuáles son las metas? Ya las hablábamos, 150-120 de sistólica, 80-105 o una reducción del 15 al 25%. Aquí están las líneas de manejo, la betalol, que es lo que tenemos, ya tenemos nuevamente hidralazina, como decía la doctora María Fernanda, no teníamos, ya tenemos y probablemente entonces va a empezar a aparecer nuevamente en los protocolos. Y de segunda línea, pues medicamentos como el osmolol, que no tenemos en nuestro país, el nifedipino, la nicardipina, que tampoco tenemos, y el nitroprusiato de sodio, que es otra opción endovenosa en el manejo de la crisis. Algunos trabajos, hidralazina versus la betalol, esto es un trabajo con 130 pacientes, unas pacientes con características de grupo muy parecidas, hidralazina versus la betalol, y realmente no hay resultados que me digan si el labetalol endovenoso o la hidralazina es mucho mejor el uno del otro, podemos utilizarlos y son eficaces ambos para el manejo de la crisis. Es la hidralazina para la hipertensión persistente con más de 2 crisis, o sea, me va mejor si yo utilizo la hidralazina en esa paciente que hace crisis y vuelve y repite la crisis que con las pacientes que se utiliza labetalol. En cuanto al nifedipino oral y el labetalol endovenoso en el manejo de la crisis hipertensiva, podemos darnos cuenta que en el grupo 1 donde está labetalol, el tiempo para la reducción de las cifras de tensión arterial es mucho mayor en labetalol endovenoso que en el nifedipino oral, sin embargo es un trabajo pues con un N realmente pequeño, pero tiene significancia estadística donde nos dice y nos comprueba nuevamente que el nifedipino tiene muy buena eficacia en el manejo de la crisis. Aquí nos está mostrando más o menos el comportamiento de las cifras de tensión arterial sistólicas y las diastólicas, donde definitivamente la rapidez de la reducción de la presión, tanto sistólica como diastólica con nifedipino, requiere 40 minutos frente a 60 minutos del labetalol. Este es otro trabajo en el cual pacientes con crisis hipertensiva se hizo análisis con Doppler, Doppler de arterias uterinas y Doppler a nivel fetal, donde definitivamente no se ve ninguna diferencia ya marcada cuando manejamos la crisis hipertensiva con respecto al Doppler y algunas veces vemos que los colegas, entonces la paciente que hizo crisis, hágale un Doppler de uterinas a ver qué ha pasado, qué no ha pasado, definitivamente no pasa nada con respecto al manejo de la crisis en estas pacientes. Entonces, ¿qué dice la revista Verde? Hipertensión sistólica severa, tensión arterial mayor de 150, ya decíamos según el otro estudio que era más de 160, esto lo bajan a 150 y se debe iniciar antihipertensivos si las cifras de tensión arterial están por arriba de 140-90 en casos de pacientes que tengan síndrome de Hell, nefropatía, diabetes mellitus o lupus eritematoso sistémico. ¿Qué dice el Royal College? El Royal College dice que en el manejo, que es un nivel de evidencia A, el labetalol endovenoso y el nifedipino oral y la hidralazina endovenosa son los medicamentos de elección para el manejo de la crisis hipertensiva. El nifedipino no debe usarse, según recomendación del Colegio Americano, sublingual, sino oral. ¿Qué dice la Sociedad Australiana? Igual, labetalol, nifedipino, hidralazina, como metas. El Colegio Americano el Colegio Americano dice también 160-110 crisis hipertensiva y el manejo vuelve y entra el nifedipino en cápsulas, el nifedipino en tabletas, la hidralazina y el labetalol endovenoso como parte del manejo, sulfato de magnesio y se pueden utilizar, como decía María Fernanda anteriormente, el nifedipino con el sulfato de magnesio no están contraindicados y se pueden utilizar
sin ningún problema. El sulfato de magnesio no tiene ningún tipo de controversia, debemos utilizar, hay estudios pues que ya lo corroboran, tanto para la, como protector en la preeclampsia como para prevención de la eclampsia, no tiene discusión. El sulfato de magnesio, tenerlo en cuenta, la toxicidad, la, el rango terapéutico es muy muy cercano al rango de toxicidad, entonces tenemos que tener en cuenta los síntomas que nos pueden hablar de intoxicación por sulfato de magnesio. Y en caso de no controlar la tensión arterial, pues tenemos otras herramientas, como es el nitroprusiato de sodio, que muchas veces tenemos el concepto que solo en la unidad de cuidado intensivo, pero nosotros podemos, antes de que la paciente llegue a la unidad de cuidado intensivo, iniciar el manejo con nitroprusiato. Si la paciente todavía está embarazada, no se debe prolongar el embarazo por más de 4 a 6 horas por la toxicidad del sulfato, pero podemos ponerlo en la paciente que tiene la crisis y que está embarazada. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para el manejo y el soporte después del manejo de la crisis? La etiología, las comorbilidades y la lactancia, que es importante, ya decía la doctora María Fernanda, algunos los podemos dar en la lactancia, otros no, pero miren este cuadro muy interesante donde prácticamente todos los antihipertensivos pasan a la leche materna, ¿ya? Pero obviamente unos en concentraciones mucho más altas que otros, pero la gran mayoría de esos no hay ningún estudio en los neonatos si causa algún de tipo de efecto. O sea que los que más usamos se pueden utilizar todavía con confianza. ¿Qué estrategias debemos seguir ya para el manejo con los medicamentos? Maximizar el medicamento número 1 antes de empezar el número 2. Muchas veces nifedipino 30 cada 8 y la paciente no controla las tensiones arteriales, inmediatamente cambiamos a un segundo, pasamos a un segundo sin optimizar la dosis mucho mayor del nifedipino. Adicionar 2 antes de alcanzar la dosis máxima y comenzar 2 clases de medicamentos separados o combinaciones a dosis fijas de antihipertensivos en las pacientes de difícil control. Evitar los diuréticos si la mujer está lactando, ahí veíamos en el cuadrito que la hidrocloroteasida es uno de los que más atraviesa la, la leche materna. Sin efectos adversos conocidos, la betalol, nifedipino, el adampril, el captopril, atenolol, metoprolol y sin evidencia aún suficiente, y por eso no se recomienda el uso en este tipo de pacientes, los ARA, el amlodipino o otros tipos de inhibidores ECA diferentes al enalapril, que es de tercera línea en el manejo. Evitar el uso combinado de ECA y ARA, evitar el uso simultáneo de medicamentos del mismo mecanismo de acción, sino tratar de mezclarlos con diferente mecanismo de acción, individualizar el uso del diurético y evitar el uso combinado de calciantagonistas no hidroponidricos como el verapamilo y el diltiazem. ¿A quién iniciar el antihipertensivo en el posparto? Según las guías NICE, pacientes con más de 150-100, con hipertensión crónica complicada, la meta es llevar a cifras de tensión arterial por debajo de 150 la sistólica y 80-100 la diastólica, y según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, a las pacientes con más de 150-105, hipertensión crónica persistente y llevar también la paciente a las mismas metas. Hasta que no se disponga entonces de una mejor evidencia, la selección del agente antihipertensivo debería depender de la experiencia individual del médico clínico y de cuán familiarizado se encuentre con un fármaco en particular, así como de sus conocimientos acerca de los efectos secundarios materno-perinatales y adversos del mismo. Muchísimas gracias.